Pero siéntate porque te vas a... Por favor, nuestro director está acá en el puesto de comando. La ciudad ya la podemos pagar la ciudad. Sí, claramente hay una predicción de catástrofe total en el hospital. Sí, sí, sí. Tenemos la predicción de la prevención. No va a funcionar en la medida que las estructuras que tenemos no van a estar encima de ese grado. Sí, sí. Entonces lo que dice el doctor está bien, o sea, el colapso total del sistema, estamos en ese grado. Hay dos situaciones. La primera situación es que estructuralmente ya estamos fuera y desde el punto de vista de los heridos y fallecidos que llegaron, todavía podemos ir haciendo con la parte del área de expansión de Noguchi. Conforme nos vayan a ir reportando, entonces hacemos con el comandante de enlace para que nos proporcionen otras áreas. Porque, ¿no?, a partir de la evaluación que hemos hecho, si hay un derrumbe total, deberíamos encontrar también heridos y fallecidos en el área del mismo hospital. Sí, 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 sí. Sí. Habría que tener una cobertura tácita de que sí vamos a encontrar y que sí. No deberíamos acá superar un límite o descontarle lo que vamos a encontrar adentro. Ah, ya, ya. ¿Sí? Buena sugerencia. Sí. Comandante, un gusto. Mucho gusto. Esperamos seguir. Les agradecemos su paciencia, les agradecemos su paciencia. Estamos en un momento que estamos preveyendo que en un futuro no muy cercano puede haber un sismo y afecta a todos los vecinos, afecta a aquellos que vienen a pedir servicios acá a la municipalidad. Estamos evaluando un posible proceso de daños. Ya en unos momentos van a volver a regresar. Gracias por su participación. Esto va a servir para que en el futuro no tengamos que lamentar pérdida de vidas humanas. A nivel de todo el país está haciendo un sismo, está haciendo un simulacro de sismo para poder prever y evaluar futuros daños. Gracias por su participación, gracias por su entendimiento. Les pedimos que vayan ustedes a sus casas y también preparen a sus familias. Porque si bien es cierto, no sabemos cuándo puede suceder, pero según las proyecciones, estamos dentro de la época que podría ocurrir un gran sismo de magnitud de grado 8. Yo les pido que se concienticen, hablen con sus vecinos, hablen con sus familias y organícense en la casa. Es importante prever para que después no estemos lamentando, vecinos. Muchas gracias. Entre unos momentos ya van a pasar a seguir atendiendo. Muchas gracias. Permiso.